Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. ¡Mira quién llegó! Yanet Arceo. Y la mujer actual. ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! ¡Yanet Arceo y la mujer actual! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Qué buen ritmo, ¿verdad? Así empezamos nuestro programa, como siempre, con mucha alegría. Y con el deseo de que se queden con nosotros la siguiente hora, transmitiendo desde casa, como es en este tiempo, pero ¿saben qué va desde aquí? Pues ahora sí que, como decía aquel importante astrólogo que vive en nuestro corazón, ahí les mando todo, todo lo que me sobra, puro cariño. Y tenemos hoy un programa que tiene que ver con el naturismo, con la nutrición, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, entrando a la nueva normalidad y todo el movimiento en familia, esto que pues no le entendemos muy bien, pero cómo apuntalar a los hijos, sobre todo para lograrlo. Hoy estará aquí en el programa La Mujer Actual, pues una terapeuta familiar que todos ustedes conocen muy bien, la doctora Rosario Busquets. Y total que lo que traemos es de veras buen ánimo, y para empezar quiero agradecer al público que nos sigue a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable, 354 de Dish, y por supuesto a quienes en Estados Unidos nos siguen a través de Comcast en Xfinity Latino, por Spectrum en Latino View y Dish en Dish Latino. Como siempre, 55-51-66-3403, 800-800-0970, 800-800-0103, para todo el mundo, 866-850-1632, y nuestras redes sociales, todas, ahí están, Facebook, Twitter, Instagram. Y yo sé que hoy, como empieza el programa de una manera estelarísima con un hombre al que admiro y quiero desde que era un pequeñito, he aprendido a amarlo por lo que es, antes de por lo que hace, porque lo que es un ser humano de oro, y está considerado, y ustedes lo saben muy bien, como el mejor intérprete de América Latina. Tiene con qué. Escuchen su nuevo tema. Se cerraron sus ojos sin que nadie la viera, ajena al beso de una despedida. El aire se interpuso en su camino, abriendo en la distancia mis heridas. Se hizo chico el espacio y tan grande el silencio. Tocarse ahora es fruta prohibida. Los miedos se confunden con los sueños. Las noches se confunden con los días. Cuando vuelva la vida, será un abrazo el agua en el desierto. Me entregaré a sentir cada momento y empezaré de nuevo a sanar mis heridas. Cuando vuelva la vida, recordaré el aroma de las flores. Me dejaré embriagar por sus colores. Será nuevo el cariño, como cuando era un niño. Cuando vuelva la vida. Bienvenido a casa, Cristian Castro. Me haces llorar antes de empezar, condenada. Lo logramos, es increíble, lo logramos. Increíble. La emoción que siento cuando te veo, cuando te veo siento de mil cosas tan lindas, y yo sé que tu público lo siente también, y estoy halagadísimo de las palabras que dijiste. Mi Cristian, te digo algo. Me siento súper contento. Mi niño hermoso, tú sabes
que tu madre es como mi hermana. Para mí, Verónica es una mujer tan cercana y tú, tu hermano, son mis sobrinos. Es un cariño familiar. Por eso yo sí entiendo varias cosas de las que pasan en tu vida, en tu carrera, hasta cuando te hacen una entrevista. Hay muchas cosas que yo entiendo desde aquí, las veo y casi quiero saltar a decirte, yo sí entiendo por qué estás bromeando de esa manera, yo sí entiendo por qué estás vibrando de esa forma, yo sí entiendo por qué escribiste esta canción, Cristian. Este es un tema, yo creo que de lo más emotivo que yo he escuchado en este tiempo, en medio de esta pandemia, te llegó al corazón. Qué año tan complicado, ¿verdad, mi niño? Sí, caray, me conmueve mucho ver a alguien como tú, por ejemplo, estando tan lejos. Me siento emocionada. Me encanta compartir eso, Cristian, ¿sabes? Porque sé lo que cuesta trabajo estar lejos de quienes más amas. Y en medio de esta incertidumbre y en un año que empezó difícil con la partida de mamá Soco, vaya que ha sido un año que ha golpeado, mi niño hermoso. Desde antes de empezar la pandemia, tú ya estabas pasando por esto junto con tu familia. Pues sí, pues me recuerdas a mi familia, entonces, sobre todo a mi abuelita. Y me recuerdas las cosas bonitas de mi país. Hay muchas, ¿verdad, Cristian? Y México es único. Siento que eres de las cosas más bonitas de mi país. Y mi Cristian, nosotros también a ti te extrañamos. Pues, ¿cuántos contratos se quedaron allí esperándote? ¿Cuántos auditorios? ¿Cuántos países que ya tenían listo todo para recibir a Cristian Castro como se merece? Y pues ni modo, tenemos que aprender a esperar, mi Cristian. Qué horror, en muchas entrevistas estoy como llorando y es horrible, pero pero ahora ya puedo hablar un poquito más. Mi precioso. Una disculpa. No me digas eso. Lo que pasa es que me recuerdas mucho a lo bonito de México y me recuerdas a mi mamá, me recuerdas a mi abuela. Me parece que eres como una más de nosotros. Me conmueve mucho verte. Me recuerdas a todo lo que funcionaba de México y a las personas más valiosas que tenemos. Y pues me emociona verte. Hace mucho no te veía, como que estoy choqueado de que estás tan bonita y sigues tan linda. No sabes cuánto te quiero. Y yo a ti. Y bueno, esperemos que ya pase esto para poderle decir a alguien como tú cuánto lo quiero y que extraño mucho a mi país. Yo lo sé. El país. Todo México. Bueno, y de veras que a mí me gusta que sigas trabajando, ¿sabes? Me gusta que en medio de todo este tiempo no te has esperado. Esta canción, me tienes que contar la historia, por favor, Cristian, porque traías tantas emociones ahí como lo que nos estás demostrando hoy en el programa. Para que sacaras esta letra, nos llevaste de veras a las fibras sensibles, Cristian. Gracias. Bueno, primero tu presentación fue demasiado grande para mí, realmente, que soy siempre un aprendiz y siempre pues un seguidor de mis ancestros, de los maestros que ya nos dejaron, como José José, como Juan Gabriel, y siempre fui seguidor de todos ellos, fueron los maestros y entonces... ¿Qué tributo les hiciste? ¿Qué tributo les hiciste, mi Cristian? Esa presentación
pues hace mucho no escuchaba a un mexicano. Pues hablar así de mí. ¿De veras, Cristian? ¿Te tratan mejor afuera que en México? Dime la neta. No, solo me da sentimiento que hace mucho no escuchaba a un mexicano hablarme tan bonito. Y hablar bonito como se extraña como hablas tú. Eso es lo que... corazón. Eres un lindo, Cristian. Eso es lo que pasa. ¿Sabes a quién estoy viendo en este momento? Cuando volteo y te veo en la pantalla, estoy viendo al gallito. Estoy viendo al gallito feliz. Esa carita que estás poniendo, es esa carita que no puedo más que voltear a ver. Eres esa criatura hermosa que yo conocí, que yo vi crecer. Me emociona. Qué voz hermosa, qué cuántos éxitos nos has dado. Eres un mexicano que de verdad, Cristian, debo decirte, para mí es un orgullo verte en diferentes escenarios del mundo y ver cómo te quiere la gente y cuántos premios has ganado internacionales, ovaciones de pie y tú sigues siendo esta ternura que hoy nos dejas sentir, que hoy nos dejas ver. Hoy en La Mujer Actual, Cristian Castro. Seguiremos platicando con él después de una pausa, porque hay mucho que recordar. Voy a regresar con una canción que a mí me conmovió y cada vez que la escucho, Cristian, lloro. Gracias. Volvemos. Cuando vuelva la vida, será un abrazo el agua en el desierto. Te entregaré a sentir cada momento. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.